Aquí está nuestro gran invitado a esta hora, qué placer recibirlo siempre en nuestra sala. Nació en Fusagasugá, pero se crió desde muy chiquito aquí en Bogotá. Es dramaturgo, actor y director, generoso, buen consejero. No le gusta mucho la vida social, prefiere estar en casa. Le apasiona leer, escribir, hace ejercicio diariamente como parte de su disciplina y se encierra por horas en su estudio, donde goza del teatro y la literatura. Bravísimo, como siempre, para Fabio Rubiano. Fabio Rubiano, bueno, tu club de fans acá, en primera fila, caballero, gracias por venir. Muchas gracias. Contándonos mil anécdotas, el gran Fabio. Felicitaciones, por ahí viene una fotografía que tuviste bebé. ¿Qué pasó? ¿No? Cuéntanos, ¿no? Acláranos, acláranos. Sí, no, vi la foto. Como Rubén Blades, no puedo tener hijos, como no puedo tener perro porque no tengo tiempo. O sea, ¿fue un montaje o qué, Fabio? No, es que Marcela por ahí tenía que hacerse una ambulatoria. Marcela es mi socia de toda la vida. Sí, sí. Nos tomamos una foto en la clínica y unos amigos de ella le montaron al lado un bebé y empezaron a poner felicitaciones. Recibieron como 400 felicitaciones. Felicitaciones y que Dios te bendiga y nos alegramos mucho. Este bebé va a traer bendición para el hogar. Sí. Bueno, Fabio viene a presentarnos su nueva película, Carta al Niño Dios. Es una comedia para toda la familia, hablando de familias. Tú naciste en una familia campesina en Fusagasugá, a una horita y media de... Lo lograste, Miguel. Lo logré después de muchos ensayos. Cuéntanos, ocho hermanos, cuéntanos esa familia, hoy que el programa va dedicado al Día Infantil. Después de decir Fusagasugá, tiene que decir hágase fusagasugueño. No me pongas en compromisos, por favor, Fabio, ahí no. Que dice en un cartel, ¿no? Sí, en la entrada. Hágase fusagasugueño. Doble esdrújula. Dilo, Miguel. Hágase fusagasugueño. Eso. No, pero rápido. Hágase fusagasugueño. Ahí, rapidito, me ha salido. Oye, familia campesina, muchos hermanos. ¿Tú el menor? Soy el menor, sí. Entonces, ¿cómo era esa vida? Soy el menor, tengo 51, calcule la de los mayores. Bueno, protegiéndote ahí, ¿no? Constantemente. Pero el menor es el consentido. Sí, a veces el menor, ¿sabes qué es lo que pasa? Que no estrena mucho. ¿O si estrenabas mucho? Mucha. Bueno, no, yo no estrenaba mucho, mis hermanos mayores tampoco. sí, digamos, mis papás nacieron en el 20, los dos nacieron en 1920 y en el año 40 se vinieron para Bogotá. Uh-huh. Y ahí ya no volvieron a sus lugares de origen. Es como le ocurre a muchos de los que vienen a Bogotá, claro. Aunque hablen mal de Bogotá. Que todos nos quedamos aquí en Bogotá. Sí, claro, y crecemos profesionalmente. Aquí y todo se abren esto. Las puertas. Entonces sí, soy el único de mis hermanos que nació en casa. Yo nací con partera, no nací en clínica. ¿Tú eras de los que heredaba la ropa, los juguetes, Fabio? ¿Recuerdas algún juguete de la infancia así? ¿Cómo te pasabas el tiempo libre? No tenía muchos juguetes, la verdad. Yo me acuerdo de un carro de Batman que cada rato se rompía. Creo que era el único juguete así como poderoso que tenía. Y esos se arreglaban con vela. Uno los quemaba y entonces se derretía el plástico y uno los pegaba ahí. Ah, claro. Y ahí se lograban arreglar. Pero el concepto de familia para ti, y yo creo que para todos, es muy valioso, sin duda. ¿Recuerdas esta época que ya viene la Navidad? Y a propósito de la película de que es Carta Niño Dios, ¿cómo eran las Navidades para ti, Fabio, con una familia grande? Yo soy de una familia católica, muy, muy católica y católica de verdad, o sea, del que no hace el mal. Ni el que en la iglesia se pelea con el otro para quitarle el puesto. ¿No? Ay, sí, eso pasa. Eso es una espiritualidad muy rara. Digamos, soy de una familia muy católica. Yo como a los 14 años perdí la fe. ¿Por qué? No sé, no. Dejé de creer, pues. ¿Investigaste? Por convicciones políticas, por convicción intelectual y porque, bueno, no me sentía conectado con algo sobrenatural. Sí. Más allá del teatro, bueno, después terminé haciendo teatro, que es creer en otro Dios. Sí. Sin embargo, tengo costumbres que están muy arraigadas al catolicismo, como el pesebre, por ejemplo. Tenemos un grupo que se llama Ateos Pesebristas. Oigan esto, Ateos Pesebristas. Sí, ¿Es sí. un grupo grande o pequeño? Es un grupo reducido, está Fernando Arevalo, Epifanio Arevalo, Hernán García, el hermano de Dago. ¿Y qué hacen? De arte. Hacemos pesebres, yo hago un pesebre muy grande en la casa, uh-huh. con agua natural, con... ¿Y hacen la novena con el pesebre? Hacemos la novena, sí. ¿También cantas? Hacemos la novena, claro, con todo. Y cuando yo visito a mi mamá, pues que vive en Bogotá, uh-huh. cuando la visito, pues al mediodía se reza el Ángelus, se hace la oración de la tarde,
A veces lo del rosario, si no, no. Oye, de adolescente le diste muchos disgustos a tus padres porque, fíjate, la cantidad de carreras que estudió este hombre, biología, no la terminó, ingeniería, economía, fue mesero durante 5 años, tuvo también una tienda de artículos de cuero, papelería, un bar a los 19 años, ay, emprendedor, te jefe, la ratonera de salsa. Hiciste de todo, pero no acabaste nada. Sí, terminé teatro. Eso sí. Y te ha ido bien, Fabio. Eso sí, te ha ido bien. Pero yo quiero detenerme en la ratonera. Sí, que me llama la atención. De salsa. A los 19 años ya tenías un sitio propio. ¿Tú le pusiste el nombre de Fabio? Con mi socio, que era se llama Mauricio Ramos, ahorita que es un médico muy importante. Él sí tuvo una carrera decente. ¿Y por qué la ratonera? En homenaje a los amigos. No, Fabio. Bueno, y dejaste, eso la platica, ¿no? El tema curva y todo. A los 19 años tenía cierta popularidad, tenía plata, pero en esa época no había hora de zanahoria, uno salía a las 4 de la mañana, se podía fumar adentro, y yo estudiaba teatro. Y un maestro, mi maestro Epifanio Arévalo, me dijo un día, o los bares o el teatro. Y ahí truncó mi exitosa carrera como empresario de lugares nocturnos. Y te fuiste al teatro, te gastaste la platica del bar. Y me fui, y sí, recibí mi parte y con eso pues ya, se fue. No te ha ido mal, dramaturgo, actor, estamos viendo imágenes de toda tu carrera, de toda tu vida. Elegiste bien, ¿no? Ahora a toro pasado ya, Fabio. ¿O sí que te arrepientes de decir, oye, pues podría haber sacado ese lado de emprendedor? Esa carrera de medicina, de biología. La mejor decisión es la que se toma. Sí, yo sí creo que el saco que uno escoge es el más chévere, no el que se quedó en la tienda. Sí, eso. No hay mayor éxito que hacer lo que uno ama. No hay nada mejor que lo que sucede. No hay nada mejor. Eso sí. Ni mayor fracaso. Ni mayor fracaso que no atreverse a hacer lo que uno quiere. Yo creo que los tres estamos haciendo lo que nos gusta. Vamos a hablar de la película, ¿sí? Sí, claro, quiero hablar. Carta al Niño Dios, una película de Dago García, bajo la dirección de Juan Carlos Pinzón. Es familiar, cómica, historia de amor. Y tu personaje haces de un cura, el cura Padre Raúl. Sí. Cuéntanos. Sí, es un cura de barrio. Los dos amigos, o sea, el personaje que hace Sanini y el que hago yo. Son dos amigos de barrio, cada uno tiene caminos distintos. Uno se dedica a fracasar, como es Sanín, y yo me vuelvo cura. Y seguimos siendo amigos, entonces el trato, digamos que fluctúa entre el respeto por el cura y, oiga, hermano, ayúdeme en esto, ayúdeme en lo coloquial, ¿no? Esa relación es muy ciudadano-cura, más moderno. No tan conservador como... No, y es un cura como de barrio, que trabaja sobre los problemas sociales, que no utiliza, digamos, como joyas, ni utiliza todos estos aditamentos que a veces hacen que la gente... Un cura 2014, un cura siglo XXI, moderno, bien. A mí me gusta, es una película muy familiar.